El fuego atiza la vida y calienta las noches. Sin embargo, el ímpetu humano ha hecho arder la casa. El mundo como lo hemos conocido está cambiando. Se nota cada vez que un nuevo paisaje se alza. Aunque la naturaleza se sacude, la vida humana parece avanzar imperturbable. Aprendemos palabras que repetimos sin pudor. Extinción. Colapso. Crisis. El futuro es incierto. Es posible torcer el rumbo. Es posible siquiera imaginarlo. Me asomo a tus formas buscando una respuesta. Quiero saber lo que ya sabes desde hace milenios. Necesito sentir que yo también lo sé. Dispongo mi cuerpo para prestar atención. Me acerco con cuidado. Somos antiquísimas. Estamos hechas de materiales que vienen de alguna estrella. Llevamos más generaciones viviendo bajo árboles que entre ladrillos. Nuestros cuerpos curiosos aman los matices del verde. Vemos con las ondas, escuchamos con el cuerpo, olemos con las antenas. Somos expresiones efímeras con destellos de eternidad. Hablamos en ríos, poemas, jaguares. Vibramos al compás de la música del bosque. Exploramos lo desconocido en cada pliegue de la tierra. Cuidamos la descendencia con cantos y medicinas. Construimos refugios. Nos asomamos al espejo del mundo y allí encontramos nuestras formas. Sembramos los jardines del futuro como las semillas al encapsular el tiempo. Un planeta vivo y vulnerable nos acoge. Todas las criaturas del mundo estamos tejiendo los hilos de nuevas historias. Algunas custodian la palabra y el agua. Hay quienes abren el pensamiento e inventan teorías. Otras tocan con cuidado, anidan esperanzas, regeneran el suelo, imaginan remedios. Algunas, incluso,
luchan por seres que ni conocen. Sin excepción, a todas nos convoca el mismo destino.